Gracias, Giovanni, por las recomendaciones. Y ustedes, amigos televidentes, los saludamos a las 6:55 de la mañana y les damos la bienvenida a la primera emisión de la semana aquí en Clima 24/7. Queremos comenzarla entonces apreciando esas imágenes que nos llegan desde la torre del sistema de alertas tempranas con una vista hacia el suroriente, donde podemos ver que durante la noche tuvimos cielo ligeramente nublado, el cual hacia las 12 de la noche y posteriormente tuvimos ya el cielo un poco más despejado. Pero miramos ahora la nubosidad provista desde el satélite infrarrojo GOES, y aquí podemos apreciar que el comportamiento de la nubosidad en las últimas 6 horas ha sido de predominio de nubosidad baja en la atmósfera, la cual entonces, si vemos la imagen actual, continúa actualmente de esas condiciones. Incluso en algunos puntos de nuestro departamento no tenemos entonces nubosidad representativa. Entonces, adicional a eso, también les cuento que el aeropuerto José María Córdoba se encuentra cerrado en estos momentos porque por escasa visibilidad. Si vamos a las temperaturas, podemos apreciar que sobre el norte tenemos 15 grados centígrados sobre Barbosa, el Parque de las Aguas, Girardota y Copacabana. Y si vamos hacia el occidente, tenemos 14 grados centígrados para San Javier y para Altavista. Hacia el centro del Valle de Aburrá tenemos 18 grados centígrados, la temperatura más alta a esta hora, y 16 para el Jardín Botánico, la Universidad Nacional y el Estadio. En el Parque de Biblioteca España tenemos 14 grados centígrados y sobre Santa Elena, 11 grados centígrados también. Sobre el sur de Itagüí tenemos 14 grados. Entonces, para quienes desean desde el día de hoy conocer el comportamiento de la temperatura, tanto para el martes como para el miércoles, les cuento que según el sistema de alertas tempranas, se espera entonces una estabilidad en la temperatura para estos 2 días, incluyendo tanto las mínimas como las máximas, exceptuando entonces la estación ubicada sobre el centro del Valle de Aburrá, donde vemos entonces que tenemos una variación aproximada de 1 grado centígrado, tanto en la temperatura mínima como la máxima, para el martes y para el miércoles. Pero si queremos ver el pronóstico meteorológico para hoy, según el sistema de alertas tempranas, vemos que tenemos una baja probabilidad de lluvia para el norte del Valle de Aburrá y para la mañana, la tarde y la noche, mientras que para el sur tenemos igualmente baja probabilidad de lluvia para Itagüí, Sabaneta, Envigado y Caldas. En el municipio de Medellín tendremos tanto para su costado oriente, centro y occidente, según el sistema de alertas tempranas, igualmente baja probabilidad de lluvia. Una baja probabilidad de lluvia no indica a cabalidad que no tengamos precipitaciones, sino que la probabilidad de que esas ocurran no superan el 30%. Ahora queremos contarles que el próximo miércoles comenzará el AIFES y Valverde en el Parque Explora. En la próxima nota veremos la programación para este día. Invitamos a todos los televidentes a venir este miércoles 29 de enero a las 5 de la tarde a la Ciencia del Sexo en el Parque Explora. Es una conferencia maravillosa, digamos más bien una conversación del gran divulgador científico Pérez Tupillá. A las 6:30 viene nada más y nada menos que Héctor Abad con el hijo de Susan Sontag, David Reif, también escritor y periodista, presentará una conversación muy interesante con Héctor Abad que se llama Contra la Memoria. Él es experto en el tema de la guerra y es un gran activista por los derechos humanos. Y luego de que el calor en el abierto de tenis australiano hiciera estragos, ahora la atención está centrada sobre el Super Bowl en Norteamérica, pues allí se jugará el próximo domingo 2 de febrero este importante juego. Las bajas temperaturas y las fuertes temperaturas y las nevadas que se han presentado en los últimos días sobre el noreste de los Estados Unidos han tenido entretenidos a los 1.300 trabajadores que han estado paleando la nieve para tener todo listo el próximo domingo en el estadio Midland. Pero pese a esto, los expertos deportistas reconocen que la nieve no será tanto problema como el que representa el viento y que los dos equipos, los Seahawks y los Broncos, están acostumbrados a jugar en pleno invierno de enero y de febrero. Lo que sí vaticinan es que seguirán escenas de emoción muy televisivas pese a estas condiciones. De esta manera, vamos llegando entonces al final de este reporte. Los invitamos a que nos envíen sus fotografías y comentarios a través de nuestras redes sociales y les deseamos un feliz día.